tramo de libramiento Manuel Zavala Zavala, que estaba siendo cerrada, y pues prácticamente estoy del otro lado del donde están llegando las piedras. Lo voy a tratar de mover para poder resguardarme un poco entre lo que está pasando aquí, porque como ustedes pueden observar, están tratando de llevarse al representante. Por ahí ya lo tienen, es esa persona, el representante de que estaba tratando de entablar un diálogo. La situación se ha puesto bastante, bastante fuerte aquí en la zona, y pues estoy tratando de resguardarme porque los piedrazos vehículos particulares por ahí se quedaron atorados, y entre las piedras pues ese vehículo está tratando de salir. Sin embargo, la población está siendo dispersada, pero no quiere dejar de seguir tomando la vía carretera mientras siguen avanzando los policías antimotines aquí en el tramo del Caracol, aquí en San Miguel de Allende. Y pues al parecer esa unidad de tránsito, pues las piedras también le están lesionando a varios policías, algunos que no traen casco, como él, este policía que llevaba apenas la gorra y pues fue lesionado con una piedra por estas personas que solamente lo único que buscaban pues era pedir al sistema municipal de agua potable que ya no hubiera cobros indebidos y que les pusieran sus medidores, ya que esta parte de Nuevo Pantoja aquí en San Miguel de Allende es un ejido y hay algunas viviendas que al parecer tienen a esta persona detenida. Sin embargo, pues como ustedes pueden observar, pues la siguen golpeando. La persona pues ya se rindió, sin embargo la siguen golpeando. Está uno ahí arriba en el techo. Al parecer esta gresca pues no va a terminar hasta que detengan prácticamente a estas personas que siguen aventando las piedras, porque en caso de empezar a alejarse pues lo seguirían a piedrazos. La situación llegaría otra vez a la carretera, llegaría otra vez aquí al libramiento.